Muy buenas a todos, chicos y chicas. Estamos en un nuevo video para el canal y en esta ocasión estamos en FIFA Mobile. Y bueno, les quiero decir que esta va a ser una nueva serie, si ustedes lo permiten, que voy a traer al canal. Digo que si ustedes lo permiten, porque si este video tiene muchísimo apoyo, seguiré subiendo pues video de FIFA Mobile. Y si no tiene apoyo, pues no lo subiré. Aunque si tiene un, aunque tenga un poquito de apoyo, pero veo que haya gente que de verdad le interese el juego este, comente y todo eso, yo lo seguiré subiendo al canal, seguiré trayéndolo al canal. Y si me ven un poquito así como aburrido, es porque literalmente acabo de grabar un video de 20 minutos de este juego y me doy cuenta de que no está grabando el audio pues mío cuando estaba hablando. Y eso me dio rabia un poquito, pero bueno, gané el caso. En el video ese justo llegamos a clase mundial 2, pero bueno. Ni modo, son cosas que pasan. Vean, aquí actualmente está el evento de los totis. Y vean, Dios mío, por qué no pude conseguir la posibilidad de conseguir un totis bien estúpido. Se preguntarán por qué. No, no se lo van a preguntar. Bueno, esto lo quiero mostrar un poquito de mi equipo. 110 de GRL, 82 de química, que es lo que me permite hasta ahora el nivel que tengo. Y mira, que tengo de portero a Emiliano Martínez. De extremo izquierdo tengo a Terrier, de delantero a Pelé, de extremo derecho a Bernardo Silva, una carta un poquito mala. Y de MC ya tengo a Herrera, a Ambarat y a Pedri. De lateral izquierdo a Rodríguez, de defensa central a la Cima y a Marquinhos. Y lateral derecho a Trippier. Este es mi equipo de FIFA Mobile, estas son las cartas que yo tengo por aquí. Y mira, tengo a este portero, a Van de Sar, que no sé. Si cambiarlo por Emiliano y a Emiliano venderlo para comprar un extremo derecho. Que de extremo derecho que yo quiero comprar es este. A ver, aquí el programa. Está el programa. Este Champions. Que es a Müller o a Julián Álvarez, que no son de esta hora. A Müller, vamos a ponerlo aquí en seguir. Y es Julián Álvarez. Ah, Julián Álvarez también lo puse en lista de seguimiento. Este aquí es Julián Álvarez. Esto lo tenía yo, pero ya no los necesito. Sobre todo a Pepe ya no lo necesito tampoco. Estos dos son los que yo quiero. Oye, mira, si no consigo un extremo derecho en el evento de los totis, lo vendo y compro un mejor extremo derecho. Vamos a jugar esto, dos partidas de cara a cara. Y bueno, sí, dos partidas de cara a cara y ya ahí vemos. Vamos a iniciar aquí la partida y ya volvemos. Vale, chicos, ya acaba de iniciar la partida. Y estamos contra, este es mi alineación, mi equipo. Y estamos contra Gabriel, que es su equipo. Vale, vamos a jugar aquí contra Gabriel. Mira, yo tengo el Real Madrid, él tiene el Barcelona, Clásico que hay el jueves. Creo que ya decía yo, así que el jueves hay clásico. Real Madrid-Barcelona. Ahí está, tengo el Pelé. Me tiene que pelear el balón, vale. ¿Será que lo hice desde fuera de la cancha y desde fuera del área? ¡Ay, hilo! Lo acomodé mal. Sí, este jueves hay entonces clásico a las... no sé qué horas hay. Pero, porque este día ustedes lo estarán viendo. ¡Ay! Se me puso el automático. El primero de marzo. Miércoles, porque saben que yo subo video lunes, miércoles y viernes. Y pues eso. El jueves hay clásico. O sea, mañana, mejor dicho, mañana. Mañana hay clásico, sí, mañana hay clásico. Así que, como les digo ahí, como que... como si estuviese lejos. ¡Ay! Esta es mi oportunidad de hacerlo con Pelé. Bueno, me ha tocado hacerlo con Pedri. Me toca hacerlo con Pedri. Ay, me ganó el pique. Bueno, falta. Vale, Pelé, confío en ti. Ay, lo tapó. Ay, me tapó el gol, man. Aquí esto lo patea Pelé. Vamos a ponérselo por aquí, así. A este man. Y, ay. No, es que tampoco quería. A ver, está Pelé. Pelé, aquí está. Tiki, acomodo. Ahí, si se pregunta cómo conseguí este Pelé, para la gente que no sabe de esto, porque lo estaban regalando en un evento que tocó jugar los partidos de la historia, los partidos más relevantes de Pelé, creo que no, si no estoy mal. Y bueno, pues ahí lo conseguimos gratis. Yo no llevo mucho tiempo jugando esto, yo llevo jugando esto creo que poco tiempo después de haber iniciado el mundial. Y pues, llevo como 34 meses casi ya. Mira, tiro de calidad ahí. Gol con Pelé. Ahí está. Gol con Pelé, vamos a colocar este mollicito aquí. Cero toxicidad. Ay, Dios mío, ¿por qué no me dejó más tiempo? Se salvó, literalmente lo salvó la campana. Salvó por la campana y ir un 2-0. Ahí te puede remontar. Pero con ese 2-0, ay, Dios mío. Si hubiese sido un 2-0, yo ahí. Vale. Vamos a ver. Vamos a meterle presión a este man por acá. Uy, ese pasecito ahí. Pepe, gracias Pepe. Te quiero mucho, Pepauri.
Y vamos a verlo desde lejos. Ay. Bueno, estuvo bien, estuvo bien. Uy, colocó a Mbappé. Metió a Mbappé. No sé, quiero hacer un gol desde fuera del área. A ver si esta la recibe aquí. La pone bien Terrier. Ay, le metió en el pie. Ay, ay, ay. Ah, no, lo boté. Pero se vio como si se hubiera metido al pie, ¿cierto? Está la carta de Hernando Silva que tengo, que es malita. Una carta del mundial ahí común de 80 SRL. Las estadísticas no las he visto, pero con ese ahí sé que obviamente hay mejores. A ver, vamos a hacer la que a Pelé, que está ahí solito. Bueno, solito tampoco. Se acomoda ahí. Ay. Debería mejor asegurar otro gol enseguida, porque estoy ganando por la mínima y por la mínima. En cualquier momento te remontan, te empatan y te remontan. Eso es. Ay, ay, bueno. Bueno, ahí defendimos. Creo que Mbappé también. Depende de qué carta de Mbappé. ¿Quién sabe qué carta de Mbappé tendrá este tipo? A ver. Encima. Sácalo. Sácalo de ahí. No se la deje Mbappé. Eso. Pelé, ¿dónde estás? Creo que lo pasó por arriba. Ahí está. Bloquéalos ahí. Ay, mijo. Estás de la Pelé. Perfecto. Y vamos a. Si me llevo este mal, le pego desde afuera. Ahí está. Ay, Pepe. Pepe, Pepe. Come a tapar el gol de pelea y evitarlo. Eso es del zona de Dios. Ya tiene segundo defensa sin querer, ve. Ay, pero. ¿Qué se ha tenido en segundo defensa, man? Segundo defensa, no sé qué tan bueno o qué tan malo sea esa. Esa. ¡Ay! Lo botó. No sé qué tan bueno o qué tan malo sea esa habilidad, por decirlo así. Uy, este man me pudo haber empatado justico y casi a lo último. Ya estamos en el minuto 86 ya. Uf, eso ha sido peligroso eso, eh. Y todo por allá andamos viendo, queriendo hacer gol con Pelé desde lejitos. Ay, se va a acabar el partido, no. Y le regala el balón. Regala el balón y el man va ahí con toda para hacer el gol. Hubiese ganado por más, pero cuando andaba yo haciendo la bobada de querer hacer gol con Pelé de lejos, pues obviamente perdí el tiempo. Este no creo que es imposible que me remonte, que me empate, mejor dicho. Es imposible, ahí está. Uf, vale, primer partido ganado. Vamos con el segundo, a ver qué tal nos va. Chicos, no me lo puedo creer. Inicio la partida y sale rival desconectado. Ah, mira el equipo que tenía el tipo, vaya equipo. Puro jugadores élite. Bueno, pues vamos a jugar igual. Vamos a jugar el partido, igual lástima que este sea el último partido. Que ya no me. Es que si fuese por mí jugar otro partido más, pero como ya no me alcanza el tiempo, porque tengo que hacer la miniatura y todo, no he hecho la miniatura y estoy como que poquito el tiempo. Tipo, me tiene un poquito ahorcándome. Entonces, ni modo, tocó jugar así contra el NPC. Igual tampoco juega tan mal los bots, incluso diría yo que juega mejor que las personas que en las que toca en algunas ocasiones. Y vamos a ver si hacemos 5 goles. Bernardo Silva. Ay, le ganó a este man. Corre, corre, corre. Aquí, claro, la carta del tipo también era carta élite, así que son casi igual de estadísticas, digo yo, que la de Hernando Silva. La de Hernando Silva un poquito mejor porque viene siendo de mundial. Que no sé cómo se hace el gol olímpico en esta vaina. Bueno, ahí nomás vi un pase. Pero gol olímpico no sé cómo se haría en este FIFA. ¡Ay! ¡Gol! ¡Ay! Lo boté, qué pendejo. No, se acabó. No le he colocado ni tiempo extra. Ay, bueno, pues chicos, dos partidos ganados. Esto está perfecto. Para el primer video de FIFA en el canal, está perfecto. Bueno, chicos, pues. Ay, mira, aquí tengo una misión para reclamar. Aguanta la reclamo un momentico. Ahí está, me da esto. Y también me da crédito del pase. Perfecto. Bueno, chicos, pues hasta acá el video del día de hoy de FIFA Mobile. Y que sepan que de ustedes queda toda la responsabilidad de que si lo sigo subiendo al canal o no. Así que, bueno, chicos, recuerden darle like, suscribirse. Que yo sé que este año llegamos a los 1000 segurísimo. Así que ayúdenme con eso. Denle like, suscríbanse, chicos. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.